Bueno, muchachos, bienvenidos a la selva colombiana. Las fuerzas colombianas han pedido el soporte del Team SFS porque no dan abasto con la FARC y con el ELN. Tenemos una situación bastante extrema. Las tropas de FARC y del ELN se unieron en el terrorismo. Y como ya saben, están tomando cautivos a todos los que pueden para pedir rescate, para subvencionar sus mierdas. En Bogotá hubo una convención de preelectoral de los candidatos. Han volado parte de esa convención mediante C4, la FARC, y han tomado cautivos a dos periodistas y dos políticos. Esos dos periodistas tienen que ser encontrados, sí o sí, y los políticos también, obviamente. Tenemos información de que hay otro periodista más. No se sabe si está muerto o si está capturado. Ese periodista tiene que ser encontrado primero que los demás periodistas y que los políticos, porque no tenemos ni idea dónde pueden estar. Y ese periodista es el único que tiene información, donde él sacó fotos de los campamentos. Así que tenemos que encontrar a ese periodista. Ese periodista mandó una información por radio antes de caer, o se cortó, no se sabe qué pasó, de que la FARC y el ELN diezmó un campamento de población indígena aquí en la zona. Parece que están todos muertos, pero ese periodista, la última comunicación que tuvimos fue desde esa zona. Hay una cosa, no sabemos la zona donde está el periodista tampoco. Esa zona tiene que hacer un recon Dave y nos tiene que pasar información. Nosotros vamos a empezar un patrullaje hacia el sur en espera del recon de Dave. Dave nos tiene que pasar las coordenadas. Nos tiene que pasar las coordenadas del lugar diezmado, o sea, del pueblo o de la concentración indígena diezmada. El helicóptero de ahí está el enemigo, ¿no? ¿Cómo, señor? Nada, ah, disculpe, sargento. Si cae el helicóptero de Dave, bueno, Dave va a tener que decirnos de dónde lo están disparando. El tema es que nosotros tenemos que encontrar al periodista. O sea, Dave tiene que buscar un lugar donde puede haber muchos lugares donde le van a disparar a Dave. Sabemos que esto es territorio de la FARC y de ELN. Es el sur de la selva colombiana. O sea, es el último bastión de la FARC. Está concentrado enemigos por todos lados. El enemigo no sabe que nosotros estamos aquí. No lo sabe. Pero nosotros no tenemos idea dónde está el enemigo. Pueden estar a 10 metros de nuestro campamento, como pueden estar a 1 kilómetro, como pueden estar a 100 metros. Vamos a tener que ir en formación, patrullando, en fila, porque puede haber minas. Se conoce la FARC por minar territorio entre los árboles, y si vamos en fila es menos probable que volemos todos. O sea, va a volar el punta y bueno, ya sabemos que hay una mina ahí. ¿Funciona el detector de minas aquí? Negativo. Me lo saco entonces. Bueno, muchachos, esa es la información que tenemos hasta ahora. Dave nos tiene que mandar información. Así que Dave, estate atento. No vueles muy bajo porque te pueden volar el chopo. Si Dave llega a caer, estamos en pelotas y vamos a tener que hacer vamos a tener que ir a ciegas. Pero esto lo tenemos que nos pidieron ayuda, Colombia nos necesita, así que vamos a tener que hacer todo lo posible como para terminar esta misión, sea lo que sea. Así que, muchachos, buena suerte. Que Dios los acompañe. Arriba, Alfa Bravo. Cachito, para un cachito. Espera, vení, Ale, dale, cambiate. Yo no sé si el detector de mina anda, pero va a ser muy útil en el día de hoy, así que trataremos de que funcione lo mejor posible. Bien, seguimos, entonces comenzamos marcha rumbo sur. Pero antes de arrancar, sería bueno en algunos casos, de pronto, ir marcando
el camino en el mapa, por donde vamos avanzando, en caso tal de que necesitemos regresar o algo, saber que ya pasamos por ahí y sería un camino seguro regresar por el mismo camino y no tomar por ahí otro camino que minas, bueno. Sí, pero señor. Está bárbaro. El encargado de marcar las minas, ¿quién es en Bravo? ¿El señor? ¿Se fue? Vuelvete, Django, espera. ¡Oh, señor! Rambo marca el caminito de hormiga y no, para que no... No, no me haga eso, señor. Ah, bueno, yo la medida que... Bueno, lo voy tratando, marcando. Listo, perfecto, entonces. Soy gran comentario. Márcame. Listo, los dos escuadras. Comenzamos a marchar, gente, ¿eh? ¿Bien? Tomen separación de 10 metros mínimo con el punta. Perdón, 10 metros mínimo entre cada activo. O sea, la punta, el del medio, el de atrás, todo 10 metros. Así si pisan en una mina, muere solamente que la pisen los atrás. Yo pregunto, en el caso de que llevamos el EOD con detector de mina, no ¿los puntas no llevan detector de mina? No, porque... No funcionan, me parece. No andan, ¿no? No, porque aparentemente no funcionan. Vamos. Hacemos como son siempre, Chris. Fuerte y claro, cambio. Vaya una escuadra primero y la otra después, ¿eh? No vayan las dos escuadras juntas. Mate el paro un poquitito, sargento. Y vamos en columnas a sí. El patrullaje el otro día. Tengo comunicación con Cuervo, ha marcado una parte en el mapa. Ha marcado una parte en el mapa que tiene activado Gil. Aquí sargento para cabo, recomiendo copy, que se adhieran a la columna y en el caso de que haya que separarse, sepárense, así disminuimos el riesgo de pisar ideas. Me repite, recuperador. Vamos a hacer un silencio un momentico, por favor, que tengo estudiante recibiendo mensajes, cambio. Que el Cuervo 1 tiene marcó en el mapa este aquí. El mapa. Sí, lo veo. Que le dé alguna información o que se fije si hay humo, fuego en esa zona, que hay, que mande detalle de esa zona. Que hay fuego, hay cosas incendiándose y todo. Ah, esa es la zona, perfecto, tenemos que ir ahí. Que venga base. ¿Qué quiere que le copie al Cuervo 1? Retorne a base, RTV. Aquí radio operador para Cuervo 1, retorna a la base, para nuevas instrucciones también. ¿Incorporar a mi línea? Sí, me incorporé ese, por favor. Aquí, sargento y cabo, fíjense en el mapa, tenemos la posición del pueblo diezmado por la FARC. Tenemos que ir a esa posición. Bien recibido, mi sargento. Alto, a todas las mallas, hacemos un call para chequear esa frenada. Alfa primero, Bravo expuestos en una fila, muchachos. Está perfecto. Bien, lo felicito, Alfa. Aquí sargento, para sargento de fuerzas especiales, interrogo, ¿hay coordenadas o el punto es el que marcó el piloto como zona de actividad intensa? Esas son las coordenadas. ¿De base no lo vamos a llevar? ¿De Bravo? Recibido, sargento, gracias. Líderes, por favor, silencio de radio, Ramos. Sargento, lo tengo a Skipper conectándose. Joder, muchachos, joder. Voy a tierra todo. Chequen, zona. He dejado cargadores. Sale.
voy a buscar más, Aquí Alfa para toda la masa, reanudamos la marcha. Espera que está Skipper que se está conectando. Sí, aguanta un poquito. Recibido. Silencio, muchachos, no canto. Estamos yendo al sector suresco. Estamos yendo, creo que en algún momento lo vamos a encontrar. Hago un update de la información. Nosotros seguimos clavados al sur, Nos deberían haber cruzado ya. Estamos apenas bajando el claro. Interrogo para la escuela de Bravo, no se les escapó un humo por casualidad, ¿no? Negativo. Tenemos movimiento, tenemos bengalas enfrente, Tome posición de tiro del lado derecho, Bravo, abre la línea de tiro. Yo una verita me puse. ¿Ya está puesto? ¿Están todos, Dios? Parece que hay una bengala adelante. Tenemos la línea hacia enfrente, ¿eh?
Atento, Bravo, no, avanzamos porque solamente vivo la bengala, vamos a avanzar hacia el objetivo en formación Cunha, por favor, cúbranlo. ¿Nosotros formación Cunha o nosotros mantenemos la línea? Línea, línea, mono. Por la izquierda, lo le vamos a poner aquí. Descarga, ¿quién fue? Bravo negativo, ninguno descargó. Alfa, descargaron. Negativo, no hay fuego de alfa. Atentos muchachos, se escuchó una descarga, ¿eh? No escuché nada, hola. Sí, escuché un tiro. Lo mismo con alma. Alfa para todas las unidades, informo, retomamos formación inicial. Aparentemente fue una bengala de advertencia, podemos haber llegado a pisar un cable, pero no hay movimiento. Retomamos formación. Ok, recibido. Formaciones de ataque. Está recibido. Pide si necesita apoyo. Me muevo, ¿eh? Perdón. Bueno, mono, ponernos en línea. Acá, acá, porque no sabemos ni siquiera de tanto. Pónganse en línea, gente, vamos. Todos uno a la par de la derecha y la izquierda más. No estoy mirando. En dirección 130, donde está esa palmera con forma de Y, del otro lado de la loma. ¿Ves los contactos ahí? No, no sé, veo una forma ahí como que parece un soldado agachado. Pero no... 130. ¿Ves esta palmera que tenemos enfrente, que es una Y, una flaquita? Sí. Del otro lado. Es una mata, me parece, ¿eh? Unos 150 metros, del otro lado de la loma, hace un pozo y se levanta del otro lado. Yo pasa que con la óptica del arma no puedo poner la visión nocturna, entonces no puedo confirmar todo. Yo la verdad lo veo, era de modo que funciona, ¿130, Adán? Sí, 130, 1-3-0. Yo no veo nada.
Me parece que es una mata, lo que está viendo. Parece que es una mata. Sí, un montón. Si lo puedes ver con la óptica. Vos tenés la última palabra, porque yo la verdad que no puedo confirmar. Yo no veo nada tampoco. Esperemos que sea lo la mata. Con... bueno, dale, pero... Bien, vale. Vamos. Sí, lo que estaba viendo yo, pero... De todo, por la tele. Alfa, continuamos. Seguimos movimiento, gente. Líderes, recomiendo armas arriba por las dudas en esta zona. Sargento de Alfa y Cabo de Bravo, cualquier cosa, si tienen algún contacto, no disparen. Vamos a ver con Jonathan donde nos podemos bajar con silenciador para que para no despertar los demás contactos, porque es muy difícil en esta zona. Ok, recibido, mi sargento. Si entramos en combate, y sí. Recuerdo, hay que tener cuidado porque los FARC y ELN tienen morteros, tienen unidades de morteros, emplazamiento. Ok, recibido. Sargento, ¿puede ser que se haya escuchado un disparo adelante o no? Salpego. Negativo a esa última, ¿no? Ok.
positiva. Alfa, copia, ¿está bien? Afirmo, no fue a nosotros. ¿Escucharon todos esa detonación? Sí, afirmativo, afirmativo, vino del noresco. Puede haber sido una mina detonada por algún animal, ¿eh? Ojos bien abiertos, que ya seguramente estamos en zona hostil, ¿eh? O de patrullaje enemigo, tío. Continuamos la marcha, no tenemos ningún movimiento. Copy, Gal. Ok, recibido. Contacto frente, contacto, tenemos con... Copy, copy. Bueno, estás el cuerpo tierra y atrás de cobertura, por favor. Mira, tío, ya están en contacto, están a menos de 20 metros. ¿Qué pasa? Sí. Y ahí vamos con ustedes. Listo, que Bravo se ponga del lado derecho de mi cuadra, al lado sur, para brindar apoyo. Fuerza especial, vamos por el lado izquierdo. Dirección de los contactos. Sargento, dirección de los contactos. Justo enfrente, justo en el este. Radio operador, ¿le puede contactar con el piloto? Necesitamos un sobrevuelo por la zona. Copiado, recibido. Tengo humo al sureco, más o menos 2 kilómetros de nuestra posición. Es la zona donde tenemos que ir. Me copian. Afirmativo, Bravo lo recibe, ¿sabes? Alfa, necesito los dos puntas a mi posición para que miren la dirección de donde tengo. Sargento, aquí radio operador, ya está marcada la marca para el piloto de prueba 1, cambio. Sargento, prueba. Aquí Power Killer para Sargento Geo. La posición está marcada en el mapa para el piloto, cambio. Negativo. Aquí Power Killer, avísame cuando sea positivo, cambio.
perfecto. Mira, ¿ves el humo que tenemos adelante del Sureco? Sargento, 0.43 es la marca para el piloto, cambio. Negativo, 024-270. Quiero usted a la nube que hay encima, arriba, dirección 140 más o menos. No, para que me parece que no lo estoy viendo por la distancia del tren de cruzamiento. Ah, cada más o menos 2 kilómetros tenemos bien adelante unas columnas de humo. Aquí para ver que le traje el sargento Geo, ya el piloto viene en camino, cambio, fuera. Copy, bien, doctor. ¿Lo ven? De humo. Dirección 140. 140 clavados. 2 kilómetros más o menos. Pasando el brazo del río, pasando el codo del río. Veo el río, lo veo. Ok, el río dobla, el río a la derecha. Después de más o menos 500 metros de que dobla, ahí está el humo, ahí tenemos que ir. Bien, sí, lo que yo había hablado con Mono es seguir por acá un poquito hacia el este, bajar al arroyo y seguir el arroyo, que se une después en el río y seguir el río hasta la base. Roca. Bueno, reúnanse con sus escuadrones. Okay. Radio operador, para líderes, helicóptero acercándose, cambio, esperando órdenes. A las armas. Geo, ¿querés esperar a que el topo haga el reconocimiento? No, no, vamos, tardar mucho. Vamos. O sea, que el topo nos brinde soporte sí, aéreo. Sí. Nada más. Por que haga Overwatch. Más que siempre no tiramos marcha. Voy a recibir. Usted me vio bugueado ahí, ¿no? De hecho, usted tiró para abajo. Thank you.
cuidado los cuatris en la pendiente que se les puede desbocar. Andando adelante. Sí. Y llego para Bravo, ¿tiene visual? Sí, afirma. Llegar al campamento, si encontramos a los periodistas, solamente los líderes pueden acceder a él. Sí. ¿Con acceder a él quiere decir que le hagamos cosas con China o lo podemos arrestar? Están todos de testigo, ¿no? Y lo puede arrestar y después hacerle cosas con China. Copiado. Entendí mal, disculpen. Bueno, pues dale a tu nombre. Estoy comentario. Interrogo, sargento de fuerzas oficiales. El mapa, en el mapa hay un punto marcado en rojo que dice sitio de avanzada. Hacia allí nos dirigimos. Perdón. Hacia allí nos dirigimos a buscar los. A la zona de mapa. Lo puse nervioso con el comentario, sargento. Negativo, negativo. Vamos a evitar todo campamento. Tenemos que llegar primero al sitio del objetivo con los Cruz Negros, de accidente. Evitamos toda población. Recibido. Haciendo disparo, descarga. Sargento, tenemos fuego en la oreja. Tenemos fuego enfrente de la formación. Yo no apoyé a Alfa con la MG. Disparo. Si tenés objetivo en vista, sí. Cuidado con el uniforme. Informo que Cuervo no puede tener visual sobre los objetivos debajo de los árboles, está muy tupido todo. Okay.
situación, Alfa? Tengo un herido y contactos al este. Necesito que me apoyen del lado sur. Ok. Vamos, médicos que queden con los cuatro y que no los dejen después. Ahora lo busco para que se murió. Si tenés algún herido, sargento, replegalo para atrás, así le damos tratamiento. Gracias, es un herido de poca gravedad igual. Ahora lo tenemos y... Sargentos, tenemos objetivos sobre el 160. Están corriendo, son varios objetivos, están a unos 500 metros. Informo, cabo, es probable que sea el punto sitio de avanzada. Si están demasiado lejos, tenemos un campamento con una calibre 50 montada y es un campamento armado del 150. Afirmo, debe ser el sitio de avanzada. Se encuentra demasiado lejos para que nos hagan daño y para más que nada para que nosotros les hagamos daño. Vamos a saltearlo. Sí, vamos a evitarlo. Vale. El objetivo primordial es llegar al campamento ahora para corroborar las víctimas. Bien, entonces si te echamos no está, ¿verdad? No, tío. Yo creo que este piso está ahora para el lado. Ustedes Bravo y vos, tómenlo y después seguimos también. No. Vamos todos al pueblo primero. Evitemos todo contacto porque puede haber muchas bajas y... Vamos a necesitar después toda la gente para rescatar a los políticos y a los periodistas. Bien, aguantamos para que lo muevas o mal, si no era eso. Contactos adelante, el eco, contactos al eco, una patrulla. 50 metros. Copiado.
Todo en posición. Suena, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. Te sano. Sargento, veo orquesta listo para unir este cambio. Copy, que espere un poquito porque estamos en combate. Alfa 4, check. Alfa 5, check, perfecto. Aquí Bravo para Alfa, ¿están todos operativos? ¿Tiene alguna baja? Sargento, ¿cómo se encuentra? Mi persona se encuentra operativa y hasta donde sé la persona del sargento de fuerzas especiales también. Ok, recibe. Cancelaron la alerta del sargento, pero ya lo curé. Gracias, médico. Hugo, me saben que entró un plato de papalo. Asqueroso. Hay fuego. Bravo tiene en control la situación al sur. Afirmativo. Tenemos el control, mi sargento, pero se sigue moviendo del sur hacia el eco. Están yendo hacia la posición del eco. Como que toda la patrulla se quiere agrupar para allá. Todo pico, que buen trabajo. Bueno, vamos a tener que hacer una comba por el nor eco. Un arco para evitarle, estamos muy cerca del campamento ese. Sugiero, sargento, que se muevan a la eco, como dice usted, y nosotros que le damos cobertura de su eco para el lado del campamento. Una vez que se muevan, que nos avisen para replegarnos nosotros para donde están ustedes. Perfecto. Nosotros le cubrimos la espalda para que se muevan. Copias, que mono. Repetimos un segundo, cabo, por favor. Nosotros vamos a dar cobertura del eco al sureco sobre el campamento, como estamos estaqueados ahora, para que ustedes se puedan mover hacia el objetivo. Nos avisan y nos replegamos atrás de ustedes luego. Recibido. Si mira el mapa, nosotros vamos a mover por el puente que se encuentra en coordenada 033-T270. Vamos a cruzar por ahí arriba. Copiado, sargento, muévase tranquilo, nosotros mantenemos sin la descarga, posición. Sin la descarga del sur, Tranquilo, sargento, está todo controlado, usted mueva así con libertad. Buena. Sa. Vamos. Puede tener el cuerpo de tachango, si quieres cargador, está ahí tenés. Objetivo radiopredador. Veamos parte claro. Sí. Sargento Geo, han pasado más de 20 contactos hacia el este, cambio. ¿Del sur al este? Positivo. Cuidado, mono, Adelante, contacto, sale con eco. Abatido. Guarda negro, cubrite con el arma. Sí. Estaba acá. No. Un tablizo, depende del tablizo. Vení este tablizo. Y después voy a tener una comida. Me parece que te herí yo al dispararle al contacto este, me parece. Perdón. Bueno, tenemos a la turra Carido, está recibiendo atención médica de la oficial.
No, me parece que el que te disparó fue el contacto, no fue el contacto. No, no, sí, fue el contacto. Sí. Tenía miedo que me había sido eso. Interrogo, radio operador. Confirme los contactos que usted dijo se dirigen de sur a este. Confirmo. Aquí radio operador para líderes, los contactos se están moviendo de sur a este, pero más hacia el fondo del sureste. Están yendo como reforzando su fuerza hacia atrás, cambio. Se están pasando por el río, digamos. Copiado, exactamente. Copiado. Copy. Con mucho cuidado, monitor. Les vuelvo a repetir, han sido más de 20 contactos, es un batallón grande, cambio. Copio, no, no. Gente, ustedes saben que estamos en una zona, ¿no? Aquí, sargento, para todos los sargentos, atentos que se va a poner muy feo porque hay que cruzar y están ahí en el río, así que se va a poner feo. Chequeen los balazos en los árboles que son la dirección. Sargento Fuerzas Especiales para 01, necesitamos que atraiga el fuego con cuidado, ¿no? Le paso la información a 01, ¿no? Por favor. Copiado, copiado. Sobre la marca de avance. Afirma, no baje del todo ahí, cuidado, ¿no? Atraiga el fuego el mínimo que pueda y retírese. Y vuelva y retírese. Hay inserción en la zona. Copiado. Aguante.
ustedes estamos con muchos rodeos, nos están flanqueando y van a avanzar sobre ustedes. Estamos teniendo una situación bastante complicada, queremos ver si podemos controlarla para empezar a movernos. Repite su último. Tenemos movimiento muy hostil sobre nuestro flanco en el sur Whisky. Se están empezando a flanquear y si nos movemos nos van a empezar a agarrar por la retaguardia. Estamos tratando de abatir unos contactos para poder replegarnos a su posición. Recibido, aguarde y damos fuego de apoyo para que se puedan retirar. Tata, la situación está controlada, simplemente queremos poder movernos tranquilos sin tener a nadie que nos sople la nuca, sargento. Recibido. Aguanta. Tenemos un helicóptero más pequeño en la base, a unos 600 metros, le informo a los líderes. Es un helicóptero robado a los terratenientes de la zona. Ok, es un líder, ¿verdad? Un Little Bird, no, tiene que ser este, un Bell civil. Confirmo. Ok, sargento, ¿cuántos colores? Ok. ¿De qué color es el chopo, Battle? Sí, vale. Es un helicóptero civil, confirmado, sargento. ¿Cómo que es un helicóptero robado? Cerca ese mortero, yo acá a 30 metros, cuidado. Andrés, ¿cómo estás? Aquí líderes para aquí Power, quiero para todos los líderes, el helicóptero está viendo un PC, el helicóptero que está en el camino, cambio. Aquí el Zaparadero interrumpo situación, Alfa se tiene que mover, está tirando con mortero. Vamos a decir que nosotros vamos a replegar, sargento, vamos a movernos a esa posición porque estamos recibiendo fuego hostil del lado del campamento. Sí, sí, vengan a nuestra posición de nuevo, sí. Dime, negro. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí Alfa para Bravo, informo, nos vamos a mover de la posición que nos encontramos en el momento para que no nos maten los morteros. Nos encontramos en el punto Romeo, repito, punto Romeo 040274. Ahí nos encontramos Alfa y Bravo. Copiado, sargento, nosotros estamos tratando de abatir los morteros, lo tenemos a 50 metros, vamos a tirar un par de gel a ver si lo podemos eliminar. Negativo, vengan a nuestra posición, no tenemos que entrar en combate. No podemos perder ningún elemento de Bravo. Vengan a nuestra posición. Ok, copiado, pero no nos estamos moviendo, estamos en el mismo lugar de siempre. Están ahí los morteros, nos volvemos. Sí, no vengan a nuestra posición por la duda. Después nos ocupamos. Nuestro objetivo primordial ahora es entrar en el campamento. Ok, recibido. Después de entrar al campamento, según información, vamos a ver si nos vamos a cargo de los morteros, por lo menos ya sabemos dónde están. Los morteros no están en el campamento, ¿eh? No, pero ya saben dónde están, ¿no? Sí, afirmativo.
motos. La cuatro, ¿usted tiene el cuatriciclo en su poder? Negativo, tuvimos que abandonarlo para cruzar el río. Si ustedes pueden llevarlo, llévenlo y si no, déjenlo en algún punto donde sepan que lo pueden recuperar. Sí, las cuatro iban a ser el lugar donde vamos a reunirnos cuando volvamos. Aquí Bravo informa que lleva un soldado enemigo de esposado en el terreno. Aquí radio operador para todos los líderes, Cuervo 1 ha marcado la posición de donde está el caché, donde se encuentra el helicóptero y otro campamento enemigo. Cambio. Bien tomado la información del rehén, mi recomendación es déjenlo atado al lado del cuatrimoto y después vemos qué hacer. Afirmativo, lo tenemos esposado alguno de los cuatriciclos. Sí, súbanlo de acompañante a un cuatriciclo. Sí, sí, lo traía White atrás de él. ¿Se rindió? Lo rendimos, sargento. Sí, sí, se rindió, sí, sí. Cuervo informa que tiene un tercio de gasolina, regresa a la base para ahorrar un poco de gasolina. Cambio. Fuera. Copa, copio de reloj. Aquí, fuerzas especiales para Bravo, ¿necesitan ayuda? Sí, afirmativo, necesito cobertura sobre el noresco, del otro lado del río. Copy, nos movemos con Jonathan. Mono, hagan hold porque no podemos tener más víctimas. Quédense en posición de destino. Sí, tomado, mantenemos. Vamos, Jonathan. Vamos, por ejemplo. Estamos llegando a la vera del río, a su sur. Nosotros estamos atrás de destacada una piedra grande y todo contra la piedra. Copy, copy. Vamos a hacer fuego sobre la parte wiki de la piedra, así que si pueden, tiren humo y traten a los heridos. Vamos a hacerlo de fuego cobertura con el MG. Ok, recibido. Nos quedamos del otro lado del río. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Saca el silenciador, saca el silenciador. Vamos por el whisky. Ah, ahora hemos caído,
firme Bravo, puede ver nuestra tractadora. Sí, afirmativo, tenemos la visión. Se mueva rápido para acá para que me sane, me cuide Rambo que está caído. Copi, copi, suena. Pasate por el río atrás de la piedra que tenemos allá. Y ya están ahí, al norte. Interrogo, sargento, ¿nos podemos ayudar? Ya estamos a nosotros. Bravo recibió bastantes bajas. ¿Hasta el río, Geos? Sí, cruzalo, están detrás de la piedra. Acá la que está en el norte. Sargento, le informo que yo no sé si me bugué o qué, pero no me puedo mover. Estoy sano, pero no me puedo mover, no sé, estoy como enterrado en la tierra, no sé qué. Solo una piedra por eso. Alfa, ¿me copia? Copio, no puedo. Voy con Alfa, vos venís con Bravo. Ale. Cabo de Bravo, nosotros nos voy con Alfa, Jonathan queda con ustedes. Cabo, Jonathan queda con ustedes. Muchas gracias. Avanza un momento. Contame que tiene el médico con Bravo. Está curando a White. Está, no, está Jonah con White. Quiero ver. Acá, acá. Por el camino. Vamos. Avisame dónde estés, nosotros nos adelantamos por el camino. Dale. Mono, sigamos por el camino para no perdernos. Dale. Tenemos todo un camino hasta un claro. Cabo de Bravo, nosotros seguimos por el camino, así que no se pueden perder. Ok, recibido, sale. Bueno, te está yendo para la derecha. Para la izquierda. ¿Estás seguro? Vamos por el caminito. Señor, mira, usted está diciendo mentira, estamos yendo bien. Informo a los sargentos que se le va a hacer una cirugía a White. Jonah está yendo al cuadro a hacerle una cirugía para curarle las piernas. Copy. Bravo, adelántese. Deje un hombre más con el médico, fuerzas especiales y con White. Y adelántese en nuestra posición. Para ganar tiempo.
afirmativo, Bravo. Sí, sí, afirmativo. Mono, te está yendo por qué parte, ¿eh? Ya se le está repeculando el punto. Ahora retomamos en el camino. Podés venir por el camino. Repita, por favor. Venite por el camino. Cruzando el puente, venite directo por el camino. Cuando veníamos por el camino, escuché el mortero disparando. Muy bien. No, no la caída, sino el disparo del mortero. Tenemos okay. A la derecha el mortero. Sigamos que Alfa está bajo fuego. Cuidado. Informo que estamos yendo por el camino hacia todo derecho. Copy, copy, sí. Recibido. ¿Situación Alfa? Estamos estables, tenemos contactos que no están abatidos y tenemos cero bajas en el momento. Ahí está guay, de negro, modelo. Esperamos en el poblado, seguimos camino. No, manténganos que ya estamos llegando. Humo, ¿quién tiró humo? No es nuestro. ¿Quién tiró humo? Nuestro no es tampoco. El humo es amigo. ¿Cómo? No es de Alfa. Se equivocó. Está bien, fue error. Fue error de Razor, tiró sin querer. Cambio, no fue Razor, fue el chico nuevo. Ale fue sin querer, tocó. ¿Está la boca ahí? Contacto al sur, al claro.
Abro fuego. Digo que puede ver más. Jonas, digo que puede ver más. Veo. Vení, vení. Sí, 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 tenemos otro contacto. Contacto, contacto, contacto. Un rezagado del pueblo. Continuamos marcha. Escuchamos explosiones. Afirmo, un son más alto y whisky, no es a nosotros. Vamos.
¿Tenía? Traer una faquinosa. Sí. Parte con el fuego. Sí, la veo, Sargento. Solo se ve sangre, se lo mierda, ¿verdad? ¿Qué? ¿La apocalipsis zombie o una misión de rescate? Armas arriba, mucho. Sí, un poquito lo veo. Bien, ya no se arriba, porque bajamos en línea. Estamos en línea hacia el objetivo. Hey, bien, tenemos un controlador, ¿no? Está paso lento, muchachos, ¿eh? Paso lento. Paso táctico lento. Sí, claro. Hold, hold, hold. Esperemos ahora vos. Que hagamos una línea a su derecha, sí, sí, sobre sí, el objetivo. Un abanico, vamos un abanico hacia el... Por favor. Hacia el objetivo. Háganla un poco curva si pueden, así los embolsamos si llega a haber algo. O sea, hagan una línea, pero curven la punta. No podemos hacer la línea derecha, weón. Cadáveres, ¿eh? Comenzamos un movimiento. Uy, diviso varios, bastante cadáveres. Toda la masa. Nos movemos. Full auto, muchachos. Una tanqueta abatida, parece ser. Varios vehículos civiles vacíos.
Firma, estamos avanzando por el lado del puente, ¿eh? Hay un camión cruzado, ¿eh? Bien. Hola, fuego, ¿no? Fíjate, no se queme. Sí, sí, Hol mono, hol toda la malla. Hol, hol, así, manda, manda hol. Hol toda la malla. Chris, a nuestra posición, venite. Voy. Y vos solo. Vamos a avanzar nosotros con Jona, ustedes dos, Jona y yo, que todos los demás hagan una posición de resguardo, que nos resguarden a nosotros. Está afirmativo. Atento grado, nosotros cuatro vamos a avanzar sobre el objetivo, quiero que nos den cobertura, ¿sí? Sobre por favor, cubren nuestro avance. ¿Copiado? Y que cubran las 6 también, que tenga gente cubriendo las 6, por las dudas. Raca, encargate. Que nos den cobertura, nosotros vamos a avanzar mono, Geo, Jona y yo. Y quiero que nos cubra por una línea de tiro sobre el objetivo. Avanzamos, listo. Saquen foto, saquen foto de esto. Mono, el fuego se. Saliendo en foto. Uy, tenemos casi, varios, mira esto. O sea, bombas, ¿no? Que se acerque la malla. Que se acerque la malla, no a nuestra posición, más o menos 10 metros atrás nuestro. Aproxímense gente a la malla. A la mierda. A nuestra posición, pero no se incorporen de todo. Manténganse 10 metros de distancia. Vámonos, Chris y Mono, revisen los cadáveres. Sí, veo algo. A ver si está el periodista. Cadáveres? Jonathan, quédate conmigo. Foto, estimativo, acá hay documentos. Ahí está el periodista muerto. Te quedo donde lo tienen cautivo los funcionarios. No sé si le aparece a todos. Sí. 016-279. Ordenada 016-279. Bueno, acuérdense, no tienen la FARC nunca tiene a los rehenes en un lugar solo, Debe ser un lugar, tiene que haber otro lugar más. Lo firmo. Pero por lo menos ya tenemos un lugar asegurado. Contacto al eco, contacto al eco. Contacto seco.
A la mierda. Yo estoy herido. Ay, Johnny. Si me escuchas, estoy herido. ¿Puedes gozar? Tengo 200 blancos. Estoy bien. ¿Está bien? Y si me hice desmayar, que para que sepa. Sí, sí, sí. Mira, mira, me tienen una 7-1. Bueno, sí. Eso no fue eso, pero. Está detrás todo. Más contra tus cerebros. La casa, José. De la casa. Dirigido. Un segundo el mapa ahora. ¿Os parece? Vamos por la carretera principal que tenemos acá. Seguimos el bus y seguimos esa carretera. Y vemos el poblado que está en 016-289. Ahí capaz que está el otro contacto, el otro HDT. ¿Parece? Dale. Pero vamos a ver también si está. ¿De parte qué? ¿De Xiaoyushin? ¿De Xiaoyushin? No, no tengo idea. Sí, sí, sí. En Caracas, sí. Espérate que se ocupe el lock. ¿Quién es? Bueno, ok, un momento. Hay un... Hay que ir con uno. ¿Cómo? Uno de Bravo parece. ¿Se desconectó Power? ¿Murió? Ah, ok. Power está ahí conectado. Se desconectó. Vamos a ver. ¿Qué les parece hacer eso? Aparte. Ok. Sí, ok, bien. Bien, muchachos, nos vamos al puente, nos vamos. Columna hacia el puente de Battle. Al final, como tú vienes. Los reunidos en el puente. ¿Cómo? ¿Foto negro? Sí, sí. Venga, abuelo, de esta parte. Hago una foto. Aquí Intel para Fuerzas Especiales y lo es.
tienen una 4x4 está intacta si la quieren usar. Bien, Alfa. Perdón, repita. ¿Tienen una 4x4 si la quieren usar a vos y yo ni ahí intacta? No, no está intacta. Bien, Colombia. Colombia está bien. Bien, gente, columna, vamos. Atento, Bravo, nos vamos. Ahí nos muevo. ¿Cómo? Columna, gente, ¿qué es eso? Eso no es una columna, vamos. Columna, ahora más abajo. Marqué el mapa para darle indicaciones al cuervo 1, cambio. Okay. Está marcada con un punto de inserción rojo. 016-289. Repito, 016-289. Corrijo, 016-279. Ya, Cuervo 1 ha sido avisado. Cambio, y fuera. Cuervo 1 ha avistado solamente dos contactos dentro de la zona del complejo. Cambio. ¿Quién tomado? Cuervo esperando instrucciones de líderes. Cambio. Que siga. Perdón, que sea el Overwatch en el caso de que pueda decir algo más, en el caso de que no, puede retirarse. Perdón, que vaya a 016-289. Que haga un vuelo bajo sobre ese. Vehículo en el camino, vehículo en el camino. Vehículo en su posición. ¿Eh?
Múlteme con tu. Situación alfa. A la mierda. Nosotros acá venimos a... Gravemente herido la mitad. Sargento, la... Pero necesitamos más a Johnny. ¿Por qué? Porque están haciendo. Negativo, necesitamos nosotros. Necesito médico urgente, tengo dos heridos de verdad. Ahí va Johnny con Geos, hay una camioneta enemiga acá para que tomen. ¿Tiene algún muerto? No lo sé. ¿Hay enemigos en la zona? Negativo, negativo, necesitamos un médico urgente. Muy claro. Atendé lo que necesitan. Sí. Sí. Atento, perdí a Antrax y Turra. Tengo dos muertos. Confirmo, caído en mi punta y mi dos Battle y Ram. Van a llegar y murieron. Bueno, ya. Acá. Ahí vamos. Despliego humo al whisky sobre la carretera. Cuervo humo, ¿me copio? Sargento, ¿qué mensaje quiere que le demande a Cuervo 1? Que se ha divisado algo sobre la nueva posición. 016-016-289, repito. 016-289. Atento aquí, sargento de Alfa para la malla. Necesito un medevac. Tengo las piernas rotas y necesito operación. Operador, comuníquese con el Chupo, con Cuervo 1, necesitamos medevac. Copiado. Por favor, para que los líderes marquen la posición del medevac, cambio. Esto, lanzó humo amarillo. Informo, Mono tiene la cola rota, necesita un medevac. ¿Cómo sube, cómo sube? Yo tiro un sube.
favor, marca la zona para el medevac. Una marcada. Thank you.
tierra o aquí cuervo uno, el punto cautivo o el punto marcado con flechas. Punto marcado con flechas. ¿Y los demás? Están ahí, están haciendo acá, acá enfrente, a unos 100 metros. Ah, ok, ok. Bueno, vámonos. Muchachos, digan el estado de cada uno, cargadores, recuento de cargadores y estado de salud. Y bien, bien. Cabo Cris, necesito estado de salud y recuento de cargadores de Alfa y Bravo, que están acá. Repita, mi cabo. ¿Cabo Cris me copió? Sí, 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 lo copié, sargento. Di la orden sin contestarle, perdón. Perfecto. Confirmo estado de salud perfecto, cargadores y parte completo, apenas un cargador gastado. Más de 15. Aquí el cuervo informa que solo vi dos contactos en el medio del pueblo. Estado de salud perfecto, cargadores por todo lo gastado, no es más de full. Escucho el choco. Copiado, por tiene humo azul para tirar acá. Bueno, vamos a desplegar humo azul. Desplieguen humo azul. Sí. Copy. Despliegue, despliegue humo azul. Como quedan pocos efectivos de Alfa y pocos de Bravo, para ver si podemos poner una sola emisora entre nosotros mismos también. Firma, firma. Tomamos 5.1. Zona 100.1. Tomamos 100.1. Tomamos 100.1. Sincroniza todo 100.1.
Cambiamos de frecuencia. Sí. Check, Ale, bravo. Man, check, Rage. Punta de Bravo, check radio. Check recibido. Bien, nos movemos, gente. Espera que pase el último de Alfa y te sumas atrás, Keeper. Entendido. Arriba, vamos un poco parado con él. Vamos, Doc, nos vamos. Se cayó, sería yo el número 2 ahora. Sí, sí, sí. Se me cayó al menos 60. Sargento de nosotros. Contacto en el camino, contacto. En
no te tienes para ver. Dile dirección del camino 10 metros, 100 metros, perdón. Recibido. Estamos cruzando el río. Porque estamos avisos. Vamos hacia el punto de inserción, nada de fuego. Recibido. Ya llegamos a la orilla. Bien, nos dan una cobertura, apunten para el pueblo y nosotros vamos a cruzar. Cruzamos dos. No, orilla. ¿Ya no ves algo? Nada. No veo nada. Por ahora no veo nada.
Bien, avanzamos en línea de tiro cuando va sobre el pueblo. Estamos entrando, ¿eh? Perfecto, avanza. Estamos en la vista. Recibido. Al sargento. Está desierto, ¿no? Los contactos que nos atacaron deben haber salido de aquí. Y seguramente son estos, ¿sí? Give me that swing, give me that swing.